Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy, 4 de abril del 2024. El día de hoy, jueves 4 de abril del 2024. Y bueno, amigos, pues el diputado Fernández Noroña pone a temblar al INE. Noroña, Noroña, amigos, dobla a los consejeros con esto que, bueno, pues ustedes saben perfectamente que ya tiene un año que se eligió a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues solamente les recuerda a Noroña que el siguiente año, y bueno, todos sabemos la tendencia que favorece a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en esta elección en las encuestas, pues todo indica que el año que viene, pues se podrá modificar. Y se podrán agregar consejeros, sangre nueva, amigas, consejeros nuevos, porque la verdad, los que se encuentran el día de hoy, pues ni siquiera la respaldaron el día de hoy, amigos, con decirles que no asistieron a esta reunión, estuvieron desde sus casitas. El día de hoy también cumple el Instituto Nacional Electoral una década, amigos, de la creación. Recuerden que se le cambió el nombre y por eso está cumpliendo una década, 10 años, amigos, de fundación del Instituto Nacional Electoral y un año desde que se cambió al rufián de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, amigos. Y bueno, pues ahorita vamos a escuchar lo que les dijo el diputado Fernández Noroña sobre este tema. Y también quiero que noten, amigos, a mí, sin querer ver más allá. O sin querer deducir más de lo que a lo mejor esté pensando, amigos, eso ya se los dejo a todos ustedes. Pues quiero que observen cómo se encontraba la sesión. Desde mi punto de vista, amigos, desde mi opinión, es de que a Taide la dejan sola los consejeros. Debieron haber estado ahí estos consejeros, no desde su casa en línea, amigos. Ese es mi punto de vista. Y la verdad, siendo el primer año de trabajo de la presidenta del INE, pues obviamente tiene que ser respaldada por los consejeros. Por ahí hay malas lenguas, amigos, de decirles de una vez, que al parecer pues les ha amarrado las manos también Taide en el tema del presupuesto, amigos. Recuerden que los consejeros tienen a cargo distintas actividades dentro del Instituto Nacional Electoral. Y ya no están con la mesa grande como la tenían con Lorenzo Córdoba. Eso también quiero que se den cuenta en esta sesión. Desde mi punto de vista, opino que la dejaron sola el día de hoy a la maestra Taide, amigos, en este primer año de su ejercicio frente al Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, amigos, vamos a primero a poner contexto sobre lo que compartió en sus redes sociales el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien es representante en el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, colocaba esto Sergio Gutiérrez Luna por el tema, por el lamentable tema de lo que sucedió en Guanajuato. Y dice: presentamos solicitud de remoción de la consejera presidenta del OPLE de Guanajuato por la omisión de la petición de protección a nuestra compañera y amiga Gisela Gaitán, que tuvo como consecuencia un lamentable hecho para nuestro partido. Exigimos justicia y deslinde de responsabilidades del gobierno del estado. Vamos a escuchar lo que publicó, amigos, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien es representante de Morena, y escuchemos esto que compartió desde sus redes sociales. Acabamos de presentar la solicitud de remoción de la presidenta del OPLE de Guanajuato. Su omisión de darle seguimiento a la petición de protección de nuestra amiga y compañera Gisela Gaitán derivó en una tragedia. También es responsabilidad del gobierno de Guanajuato. Tienen que darse las consecuencias jurídicas y tiene que removerse la presidenta del OPLE de Guanajuato. Acabamos de presentar la solicitud de remoción de la presidenta del OPLE de Guanajuato. Su omisión. Ahí está el video que compartió Sergio Gutiérrez Luna, amigos, sobre este lamentable tema de allá de Guanajuato, sobre el lamentable deceso de la candidata de Morena para la alcaldía de Celaya, Guanajuato, amigos. Y bueno, pues ahora sí, entramos en materia, amigos. La presidenta del INE da este mensaje, pues prácticamente en su primer año de actividades. Recuerden que
Bueno, se pudo cambiar a ese infeliz de Lorenzo Córdoba. Desde mi punto de vista, amigos, vuelvo a comentar. Veo que no se mete en los debates, no da opiniones a favor. También hay que decirlo, a favor del PRI y del PAN, como sí lo hacía Lorenzo Córdoba. E incluso yo me acuerdo, amigos, enojaba mucho a la gente que el maldito monaguillo de Ciro Murayama, quien era secretario de Lorenzo Córdoba, también tenía una tendencia a intrometerse en los temas que tenían que ver con los partidos políticos de oposición, amigos. Entonces, veo yo de cierta forma que se está neutralizando esta situación que sucedía en el INE. Ahora se permite opinar, no como también pasó una vez con la diputada Julieta, amigos. Interrumpía, se burlaba el cínico sinvergüenza Ciro Murayama. No, era un desmadre, amigos, para acabar con la palabra. Era un pinche desmadre con Lorenzo Córdoba y atacando a Morena, atacando al presidente. Y no, yo no veo, amigos, discúlpeme, yo sé que algunos van a diferir en mi punto de vista, pero yo no veo esa tendencia al día de hoy con la presidenta del INE, amigos. La verdad, ni siquiera la secretaria, amigos, que tiene la presidenta del INE, no está, no opina, solamente se dedica a pedirles sus votos a los consejeros y no como sí sucedía con Ciro Murayama. Acuérdense, amigos, acuérdense cómo eran esas sesiones con Lorenzo Córdoba. Vamos a escuchar el mensaje que dio el día de hoy la presidenta del INE. General, a 10 años del Sistema Nacional de Elecciones y del primer año de gestión, en términos del artículo 7, numeral 1, inciso D del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Gracias, secretaria. Tomaré el uso de la palabra, habiendo sido este punto solicitado desde la oficina de la presidencia, y pido la comprensión por el tiempo un poquito más allá que habremos de ocupar en este punto. Propuse la incorporación de este punto y tema en el orden del día de esta sesión, dado que concurren alrededor de esta fecha dos eventos que desde mi punto de vista merecen un momento de reflexión en el seno de este máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral. Hoy cumplimos los primeros 10 años de vida de esta gran institución del Estado mexicano. El Poder Legislativo de la Federación creó el Sistema Nacional de Elecciones, integrado en la parte administrativa por 32 organismos públicos locales electorales y una institución de alcance nacional con 3 grandes propósitos. El primero, eliminar la influencia indebida de los poderes fácticos y establecidos en las elecciones en las entidades federativas. El segundo, homologar y estandarizar los procedimientos de organización de las elecciones en toda la República. Tercero, hacer realidad el derecho de las ciudadanas y ciudadanos de ejercer su sufragio en condiciones idénticas independientemente de la entidad de nacimiento o del lugar de residencia. Estos 3 grandes propósitos se han ido cumpliendo con la participación decidida de consejeras y consejeros electorales que han integrado e integran este órgano colegiado, de los representantes de los partidos políticos y de los consejeros del Poder Legislativo, pero sobre todo con el apoyo decidido de los órganos delegacionales y subdelegacionales del Instituto y el trabajo coordinado con las 32 instituciones que organizan las elecciones de manera concurrente. De manera explícita, la creación del INE fue el reconocimiento del legislador a la calidad con la que el IFE organizó 18 elecciones federales durante 23 años, aunque también observó que en su diseño institucional original existían áreas de mejora para contar con una institución que privilegiara, al menos en una primera etapa, una visión integral y holística de la organización y el arbitraje electoral. En la última década, el INE ha organizado 3 elecciones federales y participado en 177 procesos electorales locales. Estos ejercicios democráticos no han sido obra de la casualidad, sino más bien han sido el resultado de un esfuerzo armonizado entre instituciones del Estado y la población que a lo largo de varios años ha depositado su confianza en el INE. La primera manifestación de confianza de la ciudadanía hacia nosotros es en la construcción y actualización permanente del padrón electoral. Cada día
en zonas rurales y espacios urbanos a lo largo y ancho del país, miles de jóvenes, adultos y personas de edad avanzada acuden a los módulos de atención ciudadana a compartir sus datos personales para contar con la credencial para votar y así estar en condiciones de ejercer su derecho a votar y ser votado. Aquí cabe destacar que sus datos están debidamente resguardados y protegidos con las más altas medidas y procedimientos de seguridad. Aquí hago un paréntesis para comentar que el modelo operativo electoral que prevalece en nuestro país se basa en el principio de la proximidad domiciliaria, es decir, en el acercamiento al punto de presencia del ciudadano, esto es, al domicilio que reportan las y los ciudadanos al momento de registrarse en el padrón electoral como paso previo para obtener su credencial de elector. Es con base en este principio que también se instalan y funcionan las casillas electorales en cada una de las elecciones que organizamos. El padrón electoral y productos relacionados, tal como la lista nominal de electores, representan la columna vertebral de la democracia electoral en México. Es uno de los eslabones más confiables de los procesos electorales de nuestro país. Es la piedra angular para que casi 100 millones de mexicanas y mexicanos puedan ejercer su derecho al voto en la jornada electoral próxima del 2 de junio. Solo para tener un orden de magnitud de cómo ha evolucionado el padrón electoral en sus expresiones como lista nominal de electores, tenemos que en el año 1991, se tenían registrados aproximadamente 36 millones de ciudadanas y ciudadanos. Para el año 2015, primera elección organizada por el INE, se contaba con más de 83 millones de personas en la lista nominal. Y para este se tendrán más de 99 millones de electores que tendrán una boleta disponible en cada casilla electoral. Otro dato relevante que es importante observar a través del tiempo es el de la cantidad de casillas y funcionarios de mesas directivas que se han incluido en los años también 91, 15 y 24. En 1991 hubo 88.308 casillas. En 2015 se instalaron 148.833 y para este año, 2024, se tiene considerado que funcionen más de 170.000 casillas electorales. Para el caso de funcionarios de casilla, en los mismos años, tenemos que se ha previsto que colaboraron más de 1.5 millones de ciudadanos en su rol de funcionarios de casilla en este año. En el 2015, 1.209.280 ciudadanos. Toda esta labor organizativa ha sido posible gracias a la combinación de esfuerzos de todas las instituciones electorales que forman parte del diseño constitucional del Sistema Nacional de Elecciones. La coordinación entre 33 instituciones ha rendido grandes frutos. Se han realizado procesos prácticamente sin conflictos postelectorales que hayan trascendido al resultado, en virtud de que han sido elecciones limpias, transparentes, confiables e incuestionables, lo cual ha permitido la transmisión del poder de manera pacífica entre diversos cargos federales y locales. Esto se ha vuelto una realidad gracias a la participación decidida de todas las personas que fueron y somos parte integrante de este sistema. Les expreso mi reconocimiento por su preparación constante y por su compromiso con los valores democráticos que aseguran su imparcialidad y profesionalismo en la organización de las elecciones. Pero sobre todo, reconozco a quienes entre 1991 y 2024 han servido como capacitadores o asistentes electorales, a todos quienes han sido y serán funcionarios de casilla, a todos los compañeros que laboran en los módulos de atención ciudadana y han sido el rostro de nuestra institución ante la ciudadanía, entregando muchas veces años de su vida a las labores electorales y que con su trabajo han permitido la realización exitosa de las elecciones. Hace un año dio inicio un nuevo ciclo de gestión del Instituto Nacional Electoral, es decir, concluyó el primer ciclo en la conformación de su Consejo General. Este evento estuvo caracterizado por la llegada de 4 nuevas consejerías al máximo órgano de dirección institucional. Sin duda, llegamos a sumarnos a la experiencia y a los conocimientos acumulados por varios de nuestros colegas que iniciaron su gestión en los años 2017 y 2020.
Hago un alto en el camino para reconocer a la consejera Rita B. López Vences y a los consejeros Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza, porque nos integramos hace un año a este Consejo General. Mi mejor deseo para ustedes en lo particular y para todas mis compañeras y compañeros, consejeras y consejeros, por la alta responsabilidad que nos ha conferido la representación soberana de México. A todas. Tantito se me pasó el micrófono. Espéreme. Una disculpa ahí con el micrófono, amigos. Suele pasar a veces el micrófono. Les comentaba. Hago una pausa aquí, amigos, porque Taide, dice la presidenta del INE, que va a haber una reestructuración después de la elección del 2024. Ella se está comprometiendo en que hay retos importantes dentro del instituto y que se deben de mejorar para que tenga un buen funcionamiento el INE, amigos. Pues vamos a ver si es cierto, si se cumple después de la elección. Al parecer, pienso que ella ya se ha dado cuenta de estas situaciones que están sucediendo en el INE. Esperemos que sean para bien para el instituto. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Después de la elección y si sigue lo que acaba de comentar ahorita, o lo que va a decir más bien ahorita la presidenta del INE, amigos. Escuche, por favor. Así todos, mi reconocimiento y aprecio. Entre estas nuevas incorporaciones se dio también el cambio en la presidencia del Consejo General, la cual me fue conferida por la Cámara de Diputados. Esto ha sido un gran honor para mí, una consecuencia de la vida, pues me considero parte integrante del cuerpo de funcionarios que nacimos, hemos crecido y seguimos colaborando en el ahora Sistema Nacional de Elecciones, y que tuvimos la gran oportunidad de participar desde el nacimiento del entonces Instituto Federal Electoral a principios de los años 90. En este primer año, los primeros 5 meses de gestión fueron intensos. Entre abril y agosto del año pasado, nos dimos a la tarea de establecer directrices de trabajo que contribuyeran a cumplir a cabalidad el encargo que nos ha sido conferido. Por convicción personal, esta labor debía realizarse con ética y responsabilidad. Desde el principio me quedó claro que era necesario hacer lo posible por garantizar la continuidad operativa de este instituto. Era preciso ubicar a personas profesionales cuya experiencia les permitiera desempeñar sus actividades con indudable solvencia técnica. Hoy los resultados hablan por sí mismos, pues la gran mayoría de las actividades programadas se encuentran en marcha y no existen retrasos significativos en la ejecución de las tareas vinculadas con la organización del proceso electoral nacional más complejo en la historia de nuestro país. Hoy en día llevamos implementadas en tiempo y forma el 74% de las actividades programadas en el plan integral y calendario del proceso electoral federal. Esto es reflejo del seguimiento y de los trabajos realizados por mis colegas en las comisiones que integró este Consejo General, así como las áreas técnicas y sus trabajos en este instituto. En este primer año de gestión, el Consejo General ha aprobado un total de 253 acuerdos. De ellos, 137 tienen naturaleza ordinaria y 116 están vinculados de manera directa con la ejecución de los procesos electorales federal y locales. En el mismo periodo, la Junta General Ejecutiva ha aprobado un total de 134 acuerdos. De ellos, 123 tienen naturaleza ordinaria y 11 están vinculados de manera directa con el desarrollo del proceso electoral actual. Esto demuestra que, aunque ambos órganos colegiados de dirección y ejecutivo han superado la aprobación de actividades programadas en otros procesos electorales, en razón de la necesidad de reglamentar aspectos y novedosos para el correcto desarrollo del mismo, superando así los estándares previamente establecidos y con ello ampliando el universo de cuerpos normativos emitidos tanto por el Consejo General como por la Junta General Ejecutiva.
Por otra parte, en este primer año de gestión se ha fortalecido la vinculación institucional del INE a través de la firma de 332 convenios celebrados con diversas organizaciones de los sectores público, privado y social, que en un ánimo de colaboración democrática generan espacios y sinergia interinstitucional para cumplir con diversos aspectos vinculados de manera directa con la organización del proceso electoral. Entre dichos aspectos destacan por su importancia los relativos al voto de las y los mexicanos en el extranjero, investigaciones democráticas, monitoreo de radio y televisión, tinta indeleble, impresión de boletas electorales, resguardo y custodia de documentación electoral, fomento y promoción de la cultura democrática, promoción del liderazgo político de la mujer, entre otros. Se ha construido un diálogo directo, permanente, respetuoso e imparcial con las dirigencias y representaciones de todos los partidos políticos con el fin de enriquecer los ámbitos de la democracia, ya que, por mandato constitucional, la función electoral del Estado mexicano se realiza con la participación de la ciudadanía, los partidos políticos y las autoridades electorales. En un terreno similar, hemos procurado transitar con gran respeto en nuestras relaciones con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos perfectamente claro que la labor de ambas instituciones es complementaria y que para lograr el éxito común es preciso fomentar la interacción colaborativa, siempre en la búsqueda de la armonía y en el marco de la comprensión de que cada proceso y sus tiempos de ejecución deben ser respetados por todas y por todos. Con todo este contexto, debo hacer mención que este primer año de actividades nos ha permitido ratificar la enorme capacidad de operación con que cuenta el Instituto. Su estructura humana de operación probada una y otra vez a través del tiempo es capaz de ejecutar cientos de actividades en todo el país. En el año que hoy se cumple, he confirmado plenamente mi convicción acerca de la fortaleza del personal del Instituto, porque las elecciones se hacen en el territorio, lo cual nos habla de la importancia crucial que tienen las juntas locales y distritales para el éxito del trabajo institucional en su conjunto. Esta capacidad operativa fue puesta a prueba, ya que por primera vez se celebraron procesos políticos inéditos para la elección interna de liderazgos políticos en los propios partidos. Sin una regulación en la materia, el INE realizó las actividades suficientes para emitir lineamientos, supervisar las actividades políticas y fiscalizar de manera efectiva los gastos de estos procesos. También por primera vez, el INE instrumentó la reforma constitucional al artículo 38 en lo que se conoce como la antes 3 de 3 y ahora 8 de 8 para favorecer y privilegiar los derechos político-electorales de las mujeres. De igual forma, por primera vez y debido al sólido andamiaje institucional del INE, al que me he estado refiriendo, las y los mexicanos residentes en el extranjero podrán votar desde 23 consulados, además del voto postal y electrónico, que es un primer avance para el reconocimiento de los derechos al ejercicio del sufragio para las y las personas que se encuentran fuera del país y no hayan solicitado votar desde el extranjero. A 58 días de la jornada electoral, 74,000 mexicanas y mexicanos trabajadores de este instituto estamos organizando las elecciones concurrentes en todo el territorio nacional. De dichas personas, casi 42,000 son capacitadores asistentes electorales y 7,000 supervisores electorales, quienes están visitando hoy casa por casa para capacitar a más de 1,500,000 de personas, quienes serán funcionarios en un poco más de 170,000 casillas. A poco más de 8 semanas de la jornada electoral, estamos ampliando nuestra interacción con las personas titulares de los organismos públicos locales electorales. Hace unos días, me di a la tarea de sostener reuniones de trabajo con cada una de sus presidencias para fortalecer el vínculo y la coordinación de los procesos electorales concurrentes. Estoy convencida de lo satisfactorio que es lograr un intercambio entre quienes representamos a estas autoridades administrativas electorales. En estos acercamientos entre las presidencias, la información y el compromiso fluyeron francos y abiertos, sabedores todos de que la unión y la colaboración mutua nos permitirán entregar mejores cuentas en nuestros respectivos ámbitos de competencia.
Es por este motivo por el que debemos alcanzar un nivel de ejecución coordinado que permita reducir costos a la Federación y a las entidades federativas, así como ampliar la efectividad de nuestros procesos. El Sistema Nacional de Elecciones debe ser sinónimo de eficiencia y eficacia. En esa ruta hemos transitado y por ese camino continuaremos. Así entendemos el mandato del legislador, cuando decidió conformar un sistema de ejecución político-administrativa que combina las virtudes del órgano federal con las enormes capacidades de los organismos que en cada entidad federativa tienen bajo su responsabilidad la realización de la función electoral. A 58 días de la jornada electoral, también participé en reuniones con los vocales ejecutivos de las juntas locales de todo el país, con el objetivo de coordinar y supervisar en un alto nivel el desarrollo de los trabajos en las demarcaciones federales de nuestros estados. Las conclusiones de las reuniones con quienes lideran las actividades de organización de los procesos electorales federales y locales en las entidades son satisfactorias y nos permiten asegurar que la próxima jornada electoral se realizará en condiciones técnico-operativas óptimas. Luego de estas reuniones y de nuevo a 58 días de la elección, tengo tranquilidad porque sé que están inscritos más de 99 millones de electores en la lista nominal. Están listos los espacios para almacenar boletas y materiales electorales en toda la República. Están definidos los topes de gastos de campaña. Se encuentran debidamente registradas las candidaturas o en proceso. Los comités institucionales, integrados por científicos externos, están vigilantes del adecuado desarrollo técnico de los sistemas que difundirán los resultados electorales. Está definido y en operación el mecanismo para hacer posible el voto en prisión preventiva, entre otros aspectos. Finalmente, esto permitirá la entrega de las constancias de mayoría a quienes resulten ganadores de la contienda. Solo destacaría que nuestros esfuerzos están enfocados en garantizar que las elecciones del 2 de junio lleguen a buen puerto y de esta manera cumplamos con nuestras obligaciones constitucionales y legales, por lo que desde ahora quiero agradecer a la gran cantidad de funcionarios del Sistema Nacional de Elecciones que prestan un año de su vida a esta cruzada democrática, a las y los ciudadanos que dedican un día entero a servir a su país en las casillas electorales. Si bien es cierto que estamos de lleno en el cumplimiento de este propósito, también este momento de reflexión sirve para delinear algunas ideas respecto a la posible evolución institucional que pudiéramos enfrentar próximamente. Al concluir el proceso electoral federal 23-24, estaremos obligados como institución a realizar un análisis profundo del INE para reflexionar, entre otros temas, sobre el diseño organizacional y de competencias sustantivas, la relación interinstitucional con los OPLES, la búsqueda de alternativas del cómo votamos y cómo computamos los sufragios y cómo se convierten los votos en escaños y curules para los partidos políticos que fortalezca el sistema de representación política. Será necesario identificar y reconocer los temas no resueltos por la institución o de difícil solución por el diseño normativo mismo. Estos retos indudablemente estarán asociados a las funciones medulares de la institución, que son la organización y el arbitraje electoral. Lo anterior, porque una próxima reforma electoral que pudiera presentarse fortalecerá nuestros procesos electorales necesarios para consolidar el Sistema Nacional de Elecciones, pero con independencia de si se da o no se da, este instituto deberá hacerse responsable de realizar todas aquellas adecuaciones normativas internas en espera de la actualización de las leyes en la materia que en su momento aporten una correcta evolución institucional. Resulta ineludible la búsqueda por maximizar el uso de los recursos públicos que la ciudadanía pone en nuestras manos. Habremos de identificar de manera rápida y segura cómo hacer para garantizar que se realiza un uso racional y óptimo de los recursos. Para mejorar a nuestra institución, quienes integramos el Consejo General deberemos conducirla de manera colegiada hacia nuevos rumbos, siempre con la mira puesta en lograr un progreso sostenible en la búsqueda incesante de mejorar de manera determinante la participación ciudadana. Muchísimas gracias.
Bueno, amigos, pues ahí estuvo la participación de la presidenta dando, pues, yo diría más o menos como un informe, si ustedes lo entienden de esta forma, un informe de su primer año de gestión. Y bueno, pues el respetable que está opinando en estos momentos, ya saben que aquí no vamos a censurar en lo absoluto nada, a nadie, amigos. Ya les he dicho muchas veces a mis moderadores que dejen que se expresen así, tienen ellos su opinión, cada quien tiene su opinión y bueno, se respeta, amigos. No me voy a meter más allá con lo que ustedes opinen. Yo respeto lo que ustedes tengan como percepción del trabajo de la presidenta del INE. Ahora sí, amigos, vámonos a lo que sucedió en la sesión del día de hoy. Quiero empezar con esta participación de... Ay, güey, creo que ya la regué por acá, amigos. Ah, no, sí está bien. Vamos a escuchar la participación del representante del PRD, amigos. Ahora no fue Naranjo. Naranjo está ahí sentado. No sé si lo alcanzan a notar. Naranjo está sentado y obviamente vamos a escuchar lo que dice el representante del PRD. Escúchenlo, por favor, porque, ay, hijos de su madre, ¿cómo exageran, amigos? Yo, la palabra, presidenta, en el chat. Y también, ¿no? Gracias, Ángel Ávila Romero, representante del PRD, y enseguida Iram Hernández. Adelante, señor representante. Muchas gracias, presidenta. Primero que nada, quiero felicitar a las y los consejeros que hoy cumplen un año de estar presentes en la herradura. Fueron a fortalecer el trabajo del Instituto Nacional Electoral y hay que celebrar ese aniversario, ese primer aniversario. Primero, este aniversario también nos obliga a reflexionar sobre la lucha democrática que ha dado la sociedad mexicana a lo largo de los años para tener un árbitro institucional confiable, un árbitro que nos permita a las y los mexicanos tener la clara certeza de que nuestro voto cuenta y se cuenta bien. Hoy la lucha histórica de la izquierda y del PRD a lo largo de muchos años, tengo que decirlo, ha sido la construcción de este Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, que nos ha llevado a México a tener una democracia, si quieren ustedes, frágil, pero una democracia al fin y al cabo. Durante mucho tiempo, desde el gobierno federal, se buscaba definir quién ganaba las elecciones, tanto a nivel local como a nivel federal. Ha sido una lucha que ha costado muchos años, que ha costado asesinatos, persecución, muerte, pero que también le ha dado al país la alegría de que hoy las y los ciudadanos podemos elegir de manera libre a nuestros representados. Estos logros no están exentos de siempre estarlos defendiendo. Estos logros no están exentos de ser atacados constantemente desde diversos flancos para tratar de deslegitimar la participación ciudadana o para tratar que otros actores quieran incidir en las decisiones que corresponden al pueblo de México. Hoy está claro que la sociedad mexicana ha salido a defender al Instituto Nacional Electoral. Y hay que decirlo fuerte y claro, la consigna de que el INE no se toca, que fue demostrada en diversas marchas en todas las ciudades del país y en el extranjero, tiene que ver con esta concepción de que no podemos permitir que el actual gobierno de la República, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por los diputados y los senadores de Morena, las y los diputados, las y los senadores de Morena, a través de este tipo de iniciativas que comentaba el representante de Morena en su intervención, de que no quieren apropiarse del árbitro electoral, es claramente una mentira. Hoy, por supuesto, que hay la decisión del presidente de la República y de su partido oficialista de que se desaparezca el Instituto Nacional Electoral
y se cree un organismo supeditado al presidente de la República y a Morena. Esta gran mentira de que será el pueblo de México quien decida a las y los consejeros es una mentira que ya tiene terribles frutos donde se ha llevado a cabo. En el caso de Bolivia, en donde desde el gobierno de Evo Morales se llevó a cabo una elección para elegir a la autoridad electoral que desencadenó en una terrible crisis política y, por supuesto, en que el señor Evo Morales quisiera estar reeligiéndose de manera consecutiva, controlando el órgano electoral. El señor Daniel Ortega en Nicaragua controla el órgano electoral y vemos una dictadura que ha llevado al exilio a cientos de miles de nicaragüenses. Y el caso de Venezuela, donde el órgano electoral en Venezuela es controlado por el gobierno y hoy se le ha negado el registro a la principal candidata de la oposición. ¿Y todo para qué? Para querer mantenerse en el poder. Por eso Morena presenta la iniciativa de desaparecer el Instituto Nacional Electoral para que a través de una elección democrática se elijan a las y los nuevos consejeros. Obviamente con la intervención de los gobernadores de Morena, obviamente con la intervención del presidente de la República en esa elección. Y por supuesto hay que decirlo, con la intervención del crimen organizado. Entonces hay que ser muy claros. Por supuesto que hay cosas que mejorar en el INE, hay que mejorarlas. Hoy creo que el Instituto Nacional Electoral puede mejorar muchas cosas y creo que en una buena medida se está llevando a cabo con la presidenta Tadei. Y un reconocimiento a su gestión, sé que no ha sido fácil, pero también hay que decirlo, honor a quien honor merece. Hoy, este Instituto Nacional Electoral tiene dos grandes retos a enfrentar en este proceso electoral que ya inició y que estamos en campañas y que desgraciadamente no hemos podido enfrentarlos de manera correcta. En primer lugar, la grave intervención del crimen organizado en el proceso electoral. La estrategia del gobierno federal que se encarga de combatir al crimen organizado por ser de orden federal es una estrategia fracasada. Los abrazos y no balazos han logrado fortalecer al crimen organizado, que hoy con total impunidad gobierna a sus anchas grandes territorios en el país y quiere poner y quitar candidatos. Y cuando no ocupa la violencia, y ahí están los asesinatos. Este proceso electoral es el proceso más violento y con más asesinatos que haya tenido México. Y eso tiene una razón de ser. El gobierno federal no le gusta combatir al crimen organizado. Los quiere combatir a chanclazos. Y lo que ha generado pues es que el crimen organizado está interviniendo y Morena se vea beneficiado de esa intervención. No nos olvidamos del proceso electoral de Michoacán, de Sinaloa, de Guerrero, donde el crimen organizado intervino y ganó Morena. Y por último, la intervención del presidente de la República. Hoy, como nunca, el presidente de la República sigue interviniendo en el proceso electoral. Todos los días con su mañanera, sigue denostando a la oposición y sigue tratando de jalar agua a su molino. No podemos llamarle presidente de la República a López Obrador porque no gobierna para todas y todos. Gobierna para su sector y está utilizando el gobierno federal y los programas sociales y los servidores de la nación para tratar de ganar la elección. Lo que logramos en 30 años de transición democrática de sacar al gobierno del proceso electoral, hoy el gobierno federal quiere de nueva cuenta intervenir en las elecciones. Entonces son los enormes retos que tiene esta autoridad electoral. Es el árbitro de todas y de todos, pero también tiene que ejercer sus facultades. Los acuerdos de neutralidad que el Instituto Nacional Electoral sacó en 2006 y en 2012, hoy tienen que ser de nueva cuenta puestos sobre la mesa. El acuerdo de neutralidad para que ningún gobierno pueda intervenir en la elección. Eso es lo que queremos las y los mexicanos. Elecciones libres, sufragio efectivo y que no quieran corromper al ciudadano. Por un lado el gobierno y por el otro lado el crimen organizado. Tenemos cosas que hacer y que trabajar. Seguiremos insistiendo en estos temas y por supuesto felicitar a las y los nuevos consejeros que están cumpliendo un año, a los que ya tienen más tiempo y sé que juntos vamos a lograr una buena elección para todas y todos. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto. Gracias.
Que él no le hable, amigos, que él no le hable, que él no le hable como presidente. Nosotros sí sabemos el trabajo que ha hecho el presidente, amigos. Ahora ya está con eso. No, tan mal, perredistas. Tan muy mal, de pensar. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo el diputado Sergio Gutiérrez Luna. De la palabra el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Adelante, señor diputado. Gracias. Fecha importante el día de hoy, recordar la fundación de este Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, también recordar el momento en el que por primera vez en la historia una mujer destacada profesional, Guadalupe Taddei, asumió la conducción de este importante órgano del Estado mexicano. En retrospectiva, creo que debemos de entender, comprender que los procesos políticos, los procesos electorales son complejos, son largos y que la legislación y el funcionamiento de los órganos ha ido evolucionando. Esta última reforma electoral de hace un poco más de 10 años que dio origen al INE fue agarrando su grado de maduración en la aplicación de la ley. Se observaron elementos y circunstancias que ya a la hora de aterrizarlas en la realidad, en los procesos políticos, en las elecciones, en la designación de candidatos, en diversos temas, ha venido evolucionando. Destaco uno, hay muchos, pero destaco uno. Tema de género, cómo hemos venido evolucionando en la integración de los congresos, de la Cámara de Diputados, el tema que ya es algo, digamos, de reconocimiento público y algo que está en nuestra normalidad y que hoy pudiera ser algo ordinario, pero hace poco tiempo no lo era, el tema de la paridad en gubernaturas, por ejemplo. Y podría hablar de muchos y muchos casos, procesos, instituciones que han apuntalado al desarrollo democrático y los procesos electorales. También es sano, y es algo que yo comenté y debo decirlo con mucha claridad, reproché muchas veces en la anterior integración del INE la omisión de la autocrítica. Justamente la complejidad de los procesos electorales, la complejidad de la aplicación de la ley, genera espacios para perfeccionar procesos institucionales, incluso también autocrítica que debemos tener los legisladores, porque tenemos un rezago en la necesidad de reformar el marco normativo electoral, que debe hacerse de la mano de las instituciones para entender, comprender y plasmar estos procesos en el plano legislativo. Así como hacemos esta autocrítica, es sano que de vez en cuando también el propio instituto señale cuáles son los procesos que se perfeccionan y, por supuesto, tome cartas en el asunto. Esto va fortaleciendo, va dándole más vigor a la actividad del instituto y también demuestra humildad y sensibilidad ante pues, la propia autocrítica, la propia autoevaluación y también el escuchar lo que dicen o tienen que decir o dirán o han dicho los integrantes de este consejo, representantes del Poder Legislativo, representantes de los partidos, consejeras, consejeros. Y pasando a otro tema, nuestro compañero Mario Yergo ha hecho énfasis en un aspecto que es dable revisar, consejeras, consejeros, algunos procesos que tienen que ver con el Registro Federal de Electores y con la salvaguarda de los derechos político-electorales de personas. Estamos ante esquemas que han sido superados por la realidad jurisprudencial, por la realidad que debe salvaguardar los derechos de las personas para votar y ser votados. Y si, como decía el diputado Yergo, si estamos evolucionando a partir de un precedente judicial para que personas que estén en prisión con ciertas condiciones puedan ejercer su derecho a voto, nos resulta un poco más que aberrante el hecho de que no permitan o no se permitan que personas sean votadas cuando ni siquiera tienen esa condición de estar en prisión. Creo que son los procesos que deben revisarse
particularmente los dos casos que mencionó el diputado Mario Yergo. Nosotros estaremos insistiendo y acudiendo a las instancias jurisdiccionales necesarias para salvaguardar los derechos de estas personas. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias, señor diputado. Vamos a escuchar la medicina que le dio al representante del PRD, amigos, el diputado Fernández Noroña. Quiero que escuchen lo que les dice tanto a la presidenta del INE como a los consejeros, amigos. Esto es muy importante porque recuerden que después del proceso electoral, lo que está buscando la 4T es reformar tanto el Poder Judicial como el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues esto se los dejó ahí en la mesa el diputado Fernández Noroña, amigos, Esto al aire. Se los está prácticamente, pues, diciendo que, bueno, pues ahorita pueden hacer lo que ustedes quieran, deshagan, no procesen las denuncias en contra de Xochitl Gálvez, pero, pues, nos vemos a la vuelta de la esquina, como dicen por ahí, nos vemos a la vuelta de la esquina después de la elección. Escuchen, por favor, al diputado Fernández Noroña, amigos. Gracias, consejera. No habiendo más solicitudes de participación, secretaria, adelante, señor diputado del Partido del Trabajo, del Poder Legislativo, Fernández Noroña, diputado Fernández Noroña. Muchas gracias, consejera presidente. Muy buenos días a todas y todos. Pues se dice fácil, 10 años de la institución, un año de la nueva presidencia que encabeza Guadalupe Tadei, que nosotros celebramos mucho, la verdad, su arribo, porque es público que cuestionamos la anterior presidencia, Lorenzo Córdoba Montoya, por su actitud facciosa que cada vez se acredita más. La llegada de Guadalupe Tadei, tres nuevos consejeros, vino a modificar lo que ha sido hasta hoy la estructura electoral, que es producto de décadas de lucha, de un esfuerzo muy grande de mujeres y hombres en todo el país, muchos que ya murieron, por lograr que hubiese democracia, por lograr que se respetara el voto, por lograr acabar con el partido de régimen, de partido Estado, y que todas las fuerzas políticas, incluido el partido de Estado, puso voluntad para ir construyendo esta institución electoral, que es producto de esa lucha, de esa experiencia, de esa construcción de acuerdos, de ese esfuerzo denodado por lograr que sea la ciudadanía, que sea el pueblo de México el que determine sus autoridades a través del voto. Se ha dicho que nuestro movimiento está interesado en la desaparición de esta institución electoral, nada más falso. Lo que nosotros hemos planteado es que se ha agotado lo que en su momento fue una salida para construir un órgano electoral imparcial, que el Congreso, por dos tercios, la Cámara de Diputados, para ser preciso, eligiera a las consejeras y consejeros, que se fue convirtiendo en un reparto de cuotas y que, como he sostenido aquí, la suma de parcialidades no da imparcialidad. Nosotros, nuestro movimiento, renunció a ejercer ese mecanismo, y en la pasada legislatura, que elegimos y teníamos los dos tercios para hacerlo sin la participación de la oposición, cuatro consejeros lo hicimos determinando mujeres y hombres que aspirábamos a su imparcialidad y que no respondían a ninguna de las fuerzas políticas que conforman nuestro movimiento. En esta segunda etapa, que hoy se cumple un año, que han tomado protesta la presidenta Tadei y tres consejeros más, se volvió a acreditar nuestra voluntad de no entrar en ese esquema y en esa dinámica. Llegamos al mandato legal de que tuviera que hacerse una insaculación para determinar las cuatro consejerías, y hubo quien lo cuestionó, pero es un mecanismo legal que no es menos azaroso y menos fortuito que cuando se elegía por cuotas, que se repartían los partidos políticos que tenían preeminencia en la Cámara de Diputados. A mí me parece que la tarea que han venido haciendo todos los consejeros, y particularmente las consejeras y consejeros que se integraron en estas dos últimas etapas, acreditan un esfuerzo de imparcialidad, un esfuerzo de trabajo institucional, más allá de diferencias, más allá de polémicas, más allá de controversias naturales que se dan
frente a las tensiones de, esta, de una responsabilidad de este tamaño. Yo no había detenido a reflexionar que a la nueva presidencia del INE le toca efectivamente entrando nada menos que la elección presidencial, que es un reto enorme en sí mismo, además de las dificultades que aquí el consejero Uquibe Espadas, algunas, seguramente son muchas más, ha enfrentado en esta etapa la institución. Nosotros lo que estamos buscando es, frente a un, desde nuestro punto de vista, agotamiento de la manera de decidir las consejerías, estamos planteando que el que puede lo más, puede lo menos, y que sea el pueblo de México el que con su voto determine en otro momento a las consejeras y consejeros que integren este órgano electoral. Nosotros estamos convencidos de que ese paso es necesario para el fortalecimiento de la democratización de nuestras instituciones, pero no tiene nada que ver con volver a un régimen de partido de Estado, luchamos contra eso, y mucho menos tiene que ver con la intención de tener un control del órgano electoral que podríamos haberlo tenido con las actuales reglas existentes. Podríamos tener 8 de la totalidad de consejeros electorales. Y reitero, renunciamos con convicción y por vocación democrática a ello. En contrapartida, la oposición, como lo hemos denunciado recientemente, ha estado utilizando al órgano electoral en sus marchas, en sus convocatorias, en sus colores, y ahora recientemente hasta con el uso del logotipo electoral, donde el INE le hizo un llamamiento enérgico a Berta Xochitl Gálvez Ruiz frente a este atropello, frente a este abuso, frente a este golpeteo a la propia institución electoral que dicen defender. Yo creo que más allá de estas dificultades que vamos enfrentando las fuerzas políticas y el INE en torno al proceso electoral, lo sobresaliente es que la institución está haciendo su tarea. Lo sobresaliente es que la elección se llevará a cabo en paz. Lo sobresaliente es que habrá una participación del electorado multitudinaria que acreditará la legitimidad de la determinación que el pueblo tome el próximo 2 de junio. Lo sobresaliente será que seguiremos avanzando en la consolidación de nuestros procesos democráticos, y creo que esto es lo que más habría que resaltar y lo que habría que celebrar. Yo espero que la tarea que tienen por delante la sigan realizando con ese esfuerzo de imparcialidad e institucionalidad, aún quienes fueron integrados a este consejo en el viejo esquema, pero que tienen una responsabilidad más allá del origen inicial, de la forma en que se designó su responsabilidad. Yo creo que más allá de simpatías o antipatías político-electorales, todos estamos convencidos de que debe ser el pueblo el que determine con su voto, con su voluntad, quienes conduzcan los destinos de la nación y quienes asuman las diferentes responsabilidades de representación popular, por modestas o encumbradas que sean. A mí me parece que esa convicción es la que deberíamos poner siempre en el centro del debate, siempre en el centro del esfuerzo, para coadyuvar a que la elección se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles, con los retos y dificultades que existen a la vista. Termino planteando que celebro también que este primer año se dé casi en el marco de la realización del primer debate presidencial, que esperamos todos con mucho interés y que seguramente dará más elementos para que el electorado pueda decidir con conciencia el ejercicio de su voto. Y finalmente llamo la atención sobre la coincidencia de que un día como hoy, de 1968, haya sido asesinado un demócrata, un luchador por la igualdad entre mujeres y hombres, Martin Luther King, un gigante, un hombre excepcional y un gran ejemplo a seguir, sin duda. Bueno, amigos, pues ahí está su participación del día de hoy del diputado Fernández Noroña, amigos, y vámonos rápidamente a lo que opine
el público, la gente, el respetable, como yo le digo en el chat, amigos, porque también es muy importante escuchar sus opiniones, amigos. No nada más es venir a hacerles videos. Ay, sí, véanme, suscríbanse. No, hay que también tener en cuenta a la gente. La gente es la que hace estos benditos espacios, amigos. Y es muy importante también releer sus opiniones, amigos. Hay opiniones a favor, hay opiniones neutrales, hay opiniones en contra, amigos, que a veces pues disienden sobre el pensar. Y yo creo que pues eso se debe de respetar, amigos. Nos cansamos durante más de 36 años de que nos reprimieran, amigos, de que nos callaran, de que nos censuraran, y que ahora vengamos y los censuremos aquí cuando no aceptan el pensamiento, porque recordemos que no hay un pensamiento único aquí, amigos. El pensamiento único nadie lo tiene, amigos. Entonces, vamos a escuchar lo que dice la gente. Aurora Sabinas, para lograr el plan C, voto masivo por Morena. Magdalena Taide dice, está la orden de Lorenzo Córdoba y Humphrey, dice por ahí. Francisco Iglesias, Víctor, ¿y dónde tiembla el INE? ¿En serio? Pues en lo que le dijo Noroña, mi amiga. Pero bueno, a veces luego no entienden el tema. Consuelo Muñoz, bueno, vamos con Claudia Sheinbaum, presidenta. Jean-Pierre, corrijo a Juana Jiménez. Guadalupe Sánchez, viva Morena, viva López Obrador. Odelia Benítez, no es dislente o disiente. Bueno, Gonzalo Villalobos, hoy se lució Noroña. Alberta, yo, es verdad. Blanca Rangel, ¿cómo hablan de respeto a la institución si en nuestra cara le perdonaron a la Cochile? Eso sí, tiene mucho usted razón, Blanca Rangel. Jessy de la Cruz, voto masivo para Morena. Dice Eli TV Oficial, nos vemos en el debate el domingo. Amigos, no fallen, ahí estaremos en vivo y a todo color. Sí, amigos, les comentamos a todos ustedes que estaremos haciendo una transmisión. Transmisiones ahí afuera del Instituto Electoral para recibir a la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a ver el previo. También vamos a ver la gente. Me imagino que va a llegar en apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum. No sé si vayan a ir los Xochilovers, pero bueno, pues ahí vamos a estar llevándoles todo lo que suceda en la parte de afuera del INE, porque obviamente pues es mejor estar con la gente. A veces es muy aburrido estar adentro del corral ese de los periodistas. Me da a veces mucho sueño estar ahí. No hay nada, y la gente, bueno, pues la gente pone el sabor de todo esto, ¿no? Reyes García Fuerte, fuera títeres preanistas. Dice Magdalena que deja un like, muchísimas gracias por tu like, amiga. Andrés dice, pasa la noche. No, si ya vamos a acabar, Andrés. Tú vienes llegando ya bien tarde. Antonio Ramos, Claudia hará picadillo a sus adversarios el domingo, yo me imagino. Blanca Rangel, si el debate es a todo color con la doctora, todos con ella. Melina Liján, para usar el logotipo del INE. Bueno, se está en debate todo eso, ¿verdad, amigos? Balbina Gómez, saludos. Eli Víctor, México Nuestro. ¿No salen mis mensajes? ¿Cómo no? Pues ahí te estoy leyendo. Lucy Rodríguez, yo confío en la inteligencia de la doctora Claudia Sheinbaum en el debate. Sí, va a estar muy bueno. Luis Vázquez, tus títulos. Ah, bueno, ya, Luis. Aniceto Carrera, nos chingan todos los días y todavía preguntan, ¿vistes eso? Bueno, se respeta, Luis. Honoria Solano, los del PRD ni deberían opinar porque ni registro tienen. Y van a desaparecer. Jesús Reyes, saludos desde Los Ángeles, California. Saludos a toda la bandita que está conectada desde Los Ángeles, California. Hay mucha gente allá desde Los Ángeles, California. Muchos héroes nacionales, muchos paisanos, amigos, que ahorita se encuentran laborando. Y aunque ustedes no lo crean, amigos, nos están escuchando en este momento. A lo mejor no se están manifestando en el chat, pero sí nos vienen escuchando, incluso luego a veces en sus autos o con sus teléfonos y sus audífonos en su trabajo, amigos. Y eso me da mucho orgullo porque, obviamente, amigos, la gente quiere saber lo que está pasando aquí en México. Allá
un saludo a todos nuestros hermanos paisanos en todos los estados, de todos los estados, para no ser nada más de California, pues obviamente a todos los estados que nos escuchan. Le quiero también mandar un saludo a nuestra amiga María Romero, que nos mandó un super chat de apoyo. Muchísimas gracias, Vivi. Un saludo hasta allá, hasta usted. Usted está allá, hasta New Jersey. Vivi Rome está hasta New Jersey y siempre nos sintoniza nuestra amiga Vivi Rome. Un fuerte abrazo, Vivi. Laura Ríos dice que son peores los que se fueron. Bueno, yo lo dejo a su criterio, amigos. No me voy a meter a discutir con ustedes. Ustedes tienen su percepción. Respeto mucho su percepción. Yo ya puse mi punto de vista. Raúl González, un saludo desde San Francisco, California. Saludos, Raúl, hasta San Francisco. Lucía Ibarra, sí, ya, yo escondidas. Ya te encontré, ya la encontré ahí a nuestra amiga, que nos está escuchando escondidas, Lucía Ibarra. Lucía Ibarra está trabajando. Le mando un saludo a Lucía Ibarra, bien trabajadores, nuestros paisanos allá en la Unión Americana. Me da mucho orgullo que siempre estén al pendiente de la información. Mar Anaya, Víctor, ya sabes que le dieron las preguntas del debate. Bueno, vamos a ver el tema. Están opinando sobre lo del debate. Dicen que ya le dieron las preguntas a Denise Dresser y a San Martín. Y bueno, por ahí estaban comentando que creo que ya el San Martín le va a echar una manita a Xochitl Gálvez. Araceli Arredondo, saludos. Muchísimas gracias, Alberta. Faltan likes. Pueblo Honesto de México, los verdaderos dueños de los recursos naturales y las riquezas de México. Sí, nos faltan likes, amigos, no sean malitos. Maribel Burcía, saludos desde Mexicali, un fuerte abrazo. Saludos a Ruth Vega, si se encuentra todavía. Araceli Arredondo, saludos hasta Texas, Araceli. Felipe Cerón, democracia en el INE y el Poder Judicial, el pueblo pobre. Bueno, no le entendí bien ahí su comentario, doña Araceli, pero bueno. Julieta Palma, el pueblo es harto de tanto cochinero en el INE y en la Suprema Corte de Justicia. Estos deben de salir y renovar. Sí, ya se deben de renovar muchos organismos, amigos. La verdad, están súper podridísimos. Están muy podridos, corrompidos, amigos. Moe García, Víctor, saludos. Buenas tardes. Aquí la escucha. Gracias, Moe. Un fuerte abrazo, amigo. Ángela C, gracias a los que se van sumando a la transmisión. Ramón E. García, el Poder Legislativo debe de hacer su trabajo y delinear posiciones, derechos y obligaciones y no dejar al INE decidir y crear sus propias leyes. Ellos no son ni deben ser jueces en muchas, no, es que hay muchas cosas. Don Ramón García, y coincido mucho en lo que usted está opinando en este momento, pero la verdad, sí se meten excesivamente en cosas que ni siquiera les incumbe, pero bueno, así están, desafortunadamente, así se crearon, así se viciaron estos organismos, amigos, según son autónomos, amigos, y nosotros los tenemos que mantener a ellos, amigos, viven del presupuesto de nosotros, amigos. Ah, qué poca Mauser. Eva Cepeda, Víctor, aquí llegando desde Azcapotzalco, un saludo, doña Evita, gracias por estar aquí. Patricia Campos, saludos desde California del Norte, conduciendo hasta casa. Ya ven, ¿qué les digo? Maneje con precaución, doña Patricia Campos. Muy atenta a al freeway. Me imagino que ha de estar en el freeway. Patricia Campos, saludos desde aquí, desde Carolina del Norte. Un saludo a toda la bandita de Carolina del Norte, amigos. Al buen Nico Suárez, que vive por allá, hasta Carolina del Norte. Marta Chávez Mesa, ¿a qué horas es el debate, Víctor? El debate está programado a las 8 de la noche, hora del centro de México. Ahí ya ustedes saquen su horario, no sé en dónde usted viva, pero 8 de la noche, el día domingo, empieza el debate en el Instituto Nacional Electoral. Nosotros vamos a estar un poquito más antes, tres horas antes, para poderles llevar el previo y, bueno, poder grabar la llegada. Esperemos grabar la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum, primeramente Dios, amigos. Los invitamos a todos ustedes que nos sigan en el canal de Víctor Vlogs, en el canal del Elite TV Oficial. Ahí vamos a estar afuera, amigos. No me importa que esté afuera. Yo con que esté con la gente, que la gente es la que ha creado esos espacios, amigos. Pues la verdad, me siento satisfecho
con estar con la gente, con el pueblo, amigos. El pueblo es quien nos importa. Son ustedes los que nos importan y por eso vamos a estar afuera. No me importa si no puedo entrar. No me interesa entrar. La verdad no me interesa entrar porque ya les dije, me aburro mucho. Me aburro mucho estar allí en un corral donde te dejan ahí pues prácticamente abandonado sin hacer nada. Y bueno, pues es mejor estar con la gente. La gente pone el sabor. Melina Lijante, Víctor, gracias por informarnos verazmente, benditas redes sociales. Gracias, Melina. Gracias a tu apoyo, María Reyes. Ah, o sea que si eres de California. ¡No! María, usted se está aludiendo automáticamente, doña María Reyes. Yo saludé a todos los que viven en la Unión Americana, en todos los estados. Puse en general, doña María Reyes. No se me enoje porque luego así se hacen los chismes. No, doña María, yo dije saludos a todos de California y a todos los estados en general también. De allá de la Unión Americana hay muchos paisanos que nos ven desde Chicago, desde Nueva York, desde Texas. Ahorita estaba saludando a un suscriptor, amigos. Y bueno, pues ahí está, los estoy saludando. Dígame usted, a ver, doña María, le voy a hacer una pregunta directa. Quiero que me conteste, doña María Reyes. Contésteme usted. A ver, ¿usted a dónde ha visto un canal donde pongan el chat y obviamente empiece a saludar a todos los que están conectados ahorita en el chat? Dígame, por favor, de los canales grandes, de los canales grandes, no hay un canal grande. Discúlpeme, amigos, de los que tienen sus canales grandototes, no saludan a la gente, amigos. Y creo que nos estamos olvidando de la gente, porque la gente es la que nos apoya, amigos. La gente es la que nos tiene posicionados aquí, amigos. El presidente salió gracias al apoyo de la gente. Entonces, nos olvidamos mucho, amigos, nos olvidamos mucho de que la gente existe, que opine, que esté aquí, amigos. Eso es lo que les debemos de dar también importancia. Filipo, son muy pocos, Blanquita Rangel, son muy pocos los que ponen un chat en vivo para saludar a la gente, al público en general, y obviamente agradecerles todo su apoyo. Son muy poquitos, amigos, los compañeros de los canales que tienen más suscriptores que nosotros y no le dan la importancia, ni siquiera les contestan comentarios, amigos. Eso ya se ha empezado a olvidar y creo que hay que agradecerles a todos ustedes su apoyo que siempre nos han dado. Son fieles, amigos, son fieles. Aquí no tenemos que vivir para que nos pague un político, que se acostumbraron muchos de los periodistas, amigos. Ustedes se cansaron de eso y obviamente, pues, ¿cómo les vamos a fallar repitiendo la misma historia, amigos? ¿Cómo se atreven o cómo nos atreveríamos a fallarles a ustedes para repetir la misma historia que se vivían en los otros sexenios, de que nos pague chayote los políticos y estar viviendo de el erario público? No, amigos, ustedes son los que han hecho estos espacios, amigos. Manuel Porras Luna, saludos hasta California, un fuerte abrazo. Zenaida Cabrera, Víctor, saludos cordiales desde Middleton, New York, vean. Jorge Méndez, tienes otros 6 años para meditar y otros 6 años para cambiar y otros 6 años para empezar a transformarte, y así le vamos a seguir. No, está largo el recorrido, don Jorge Méndez. Respeto su comentario, pero saludos, Guadalupe Cantorán. Un fuerte abrazo hasta Los Ángeles, Guadalupe. Cuídate mucho. Enrique Huesca, cierto, somos una gran familia. Aniceto Carrera, los buenos siempre rifan, mi buen, no te preocupes, vamos bien, ok. Tomasa Mesa, saludos desde Maryland, un saludo hasta Maryland. Tomasa Mesa, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí. Luis Mota, yo siempre, pero es la primera vez que escribo, saludos desde Nezahualcóyotl. No se preocupe, saludos hasta Nezahualcóyotl, un fuerte abrazo. Jorge Escamilla, saludos todos desde Guadalajara, un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Miguel Rodríguez, bravo por Noroña, ojalá y sea en Yucatán y sus comisarias. El INE está protegido al PRIAN y no es justo, debe ser neutrales. Eso es lo que buscan. Saludos a mi Sonris, a Moisés Cortés, dice que se está echando un taquito, provechito.
Heriberto Olivas, los periodistas Meme Yamel y Julio Astillero saludan a la audiencia, pero poco. Bueno, sí, pero por lo menos se acuerdan. Y yo creo que ese es un reconocimiento, Heriberto Olivas, porque hay muchos que ni eso hacen, amigos. O si les mandan un superchat, los saludan. Y creo que eso no se debería de hacer. Como ahorita me decía doña Martita Reyes, entonces porque vivo en California, sí me vas a saludar. Y si no vivo en California, no me vas a saludar. No, amigos. Ahí ya estamos distinguiendo, estamos clasificando. Y creo que eso no se debe de hacer, amigos. Porque ustedes siempre nos han apoyado, amigos. La verdad, no se vale. Y bueno, pues cada quien, como dicen por ahí, que maneje su canal como quiera. Si así le funciona, de no saludar, de no darle gracias a la gente, de no leer su opinión, bueno, pues que les vaya bien, ¿no? También. Evelia Gutiérrez, saludos cordiales. Víctor, muchas bendiciones igualmente para toda la gente que está conectada. Un fuerte abrazo, Evelina Gutiérrez, Imelda SC, saludos. Laura Ríos Douglas, ojalá todo salga bien porque nos están costando muy caros. Ahora, doña Laurita, un fuerte abrazo. Guadalupe Torres, saludos, también un fuerte abrazo, ya me pidió que lo saludara. Ya saludamos al buen Nico. Miguel Mendoza, saludos desde Montreal, Canadá. Vean, hay gente de Canadá también, amigos. Un fuerte abrazo, Miguel Mendoza, hasta Canadá. Desafortunadamente no pudimos ir, amigos. Queríamos ir a cubrir la visita del presidente con el ministro Trudeau. No agendó el presidente. Y bueno, pues queríamos ir a Canadá, queríamos ir a Montreal. Creo que, si no me equivoco, era Quebec, donde iba a ir el presidente. Y bueno, pues no pudimos ir allá a Canadá, amigos. Saludos a Moma. Me parece muy bien que andes con la gente el día en la gente el día de hoy de debate. Bueno, Roque Flores, Vid, Moisés, le deberías de darle, lo veo ya mucho. Sí, por aquí anda el buen Moisés. Dice María Reyes, gracias. Bueno, amigos, cuídense mucho. Me dio mucho gusto saludarlos a todos ustedes, agradecerles siempre su apoyo. Infinitas gracias de corazón, amigos. Los aprecio mucho. Y bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos más al ratito. Saludos a Pineda L, a Jorge Guevara, también un saludo. Martín Rojas, Miguel Mendoza, Ignacio Ruiz. Muchísimas gracias. Susi Flores, Dalila B. Murillo, Gustavo Hernández, Arturo Trejo, Manu Salas, Osvaldo Sánchez, Óscar Alfaro, Jorge Guevara, Leonardo Ortiz Ramírez. Muchísimas gracias a todos, amigos, en verdad. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, me despido, que tengan una excelente tarde, buen provecho, buena jornada laboral y que regresen con bien hasta su casa, amigos. Que tengan buenas tardes y buen provechito. Bye, bye. Víctor Blogs.